Empezamos a las réplicas en un momento porque, como veo, no se acaba esto y no hay. Esto es lo que estamos recibiendo hasta este momento. Vean cómo van habiendo una variación. Esto es el PREP del Estado de México con 22.80%. Todavía se mantiene ahí la ventaja de Delfina. Ha crecido un poquito el puntaje de Alfredo del Mazo. Vamos a ir viendo cómo esto se modifica para corroborar el conteo rápido de la autoridad electoral. El peso me importa mucho. Ahí voy contigo, Risco, en un segundo. Rápidamente, el Sean O'Farrell aquí, cómo el peso ha mostrado también un deslizamiento y una modificación y se ha fortalecido. Ernesto, por favor. Sí, al momento en que la autoridad electoral del Estado de México anunció que del Mazo va arriba, tuvimos una caída en el tipo de cambio muy importante, desde 18.82 hasta 18.58. En el momento en que el señor Andrés Manuel López Obrador pues cuestiona la elección o la desconoce los resultados, tuvimos un pequeño incremento en el tipo de cambio a 18.60. Actualmente regresamos otra vez abajo a 18.58. Ahí estamos en este momento. Ahí estamos. Ahí. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Señor Risco, ¿cómo están las cosas ahí? Nada más para puntualizar lo del PREP, efectivamente con el 22.80% de las actas capturadas, 32.23% para Delfina Gómez, 31.30% para Alfredo del Mazo, 22.80% y el número de votos, 586.967 para Delfina Gómez y 569.978, son 17.000 votos de diferencia en este momento con el PREP, insistimos, en 22.80%.